Vamos de inmediato con más información y Javier Chirinos en el Palacio de Miraflores. Adelante. Establecemos este nuevo contacto desde el Palacio de Miraflores a propósito de la culminación de la reunión que ha sostenido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con representante de la Organización de Naciones Unidas. Ya en este momento se preparan los representantes de la ONU para realizar su desplazamiento ya a la salida del Palacio de Gobierno. Son acompañados además por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por el canciller venezolano, Jorge Arriaza. Allí podemos ver además la conversación que aún mantienen en este recorrido de lo que será su salida del Palacio de Miraflores. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, al concluir este importante encuentro que ha tenido lugar el despacho número uno del Palacio de Miraflores. Escuchemos. Bueno, acaba de culminar en este momento la reunión del presidente Nicolás Maduro con todos los representantes del sistema de Naciones Unidas, con su coordinador, con el señor Peter Groman. Personalmente, el presidente Nicolás Maduro le ha dicho feliz cumpleaños a las Naciones Unidas, que hoy arriba a sus 73 años en el multilateralismo. El presidente ha saludado las instancias multilaterales, ha dicho textualmente que si todos respetáramos, que si todos los 193 países que formamos parte de las Naciones Unidas respetásemos sus preceptos, sus principios, sus propósitos, las leyes que emanan del multilateralismo, viviríamos y el mundo sería un paraíso. Así que Venezuela es un ferviente país comprometido con las Naciones Unidas, con sus principios, con su propósito, con la Carta de las Naciones Unidas, y en este caso en específico, en el marco de los 73 años, hemos conversado con el sistema, todos los proyectos de cooperación que existen con las Naciones Unidas en cada una de las áreas de la educación, de la salud, del ambiente, de la alimentación, de la vivienda, todo lo que conforma en nuestra patria los programas sociales, las misiones y las grandes misiones sociales, legado del comandante Hugo Chávez. Ayer justamente cuando presentábamos el presupuesto ante la Asamblea Nacional Constituyente, el presupuesto del año 2019, que forma parte del primer año de lo que será el sexenio 2019, el Plan de la Patria 2025. Allí en ese presupuesto están incorporados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como lo ha instruido el presidente de la República, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se incorpora en el Plan de la Patria. Hay una retroalimentación y eso es lo que hemos venido trabajando con los órganos, con las agencias y con los programas de las Naciones Unidas. Así que desde la patria de Bolívar, desde la patria de Chávez, nosotros nuevamente celebramos la existencia del sistema multilateral de las Naciones Unidas y sumamos esfuerzos por un mundo de paz y de estabilidad. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta, y fue una oportunidad muy importante para nosotros. Hoy celebramos el Día de Naciones Unidas, el día de la fundación de la organización. Venezuela, por cierto, ha sido miembro desde el comienzo de la Organización de Naciones Unidas, que, como todos sabemos, tiene tres pilares fundamentales, que es promover la paz y asegurar la paz, de promover el desarrollo socioeconómico y también promover los derechos humanos y, en todos los países miembros de la organización. Hoy agradecemos realmente que en esta ocasión nos recibió el presidente de la República para, bueno, celebrar en conjunto, porque verdaderamente todos somos parte de Naciones Unidas, Venezuela es parte, todos los venezolanos son parte de Naciones Unidas, así que tenemos que felicitarnos a todos nosotros. Hemos hablado de la agenda de desarrollo, la agenda de desarrollo sostenible, la agenda 2030, que realmente es el marco que se ha acordado a nivel global y que han tomado todos los sectores en Venezuela como un marco de referencia para el desarrollo sostenible del país con todos sus 17 objetivos. También hemos hablado de la importancia de la cooperación de Naciones Unidas aquí para
atender también a los temas más urgentes de una forma realmente contundente, y expresamos el interés y la disposición del sistema de Naciones Unidas de apoyar, digamos, al país, especialmente para cuidar y llegar a las personas más vulnerables que están afectados por la crisis que vive el país. Todos los países tienen problemas, Venezuela también, y estamos aquí para apoyar. Muchas gracias. Sí, gracias, coordinador. Estaban entonces allí las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el representante de las Naciones Unidas al concluir esta importante reunión que ha tenido lugar acá en el Palacio de Miraflores. Ha destacado la vicepresidenta Delcy Rodríguez que se ha conversado sobre los diferentes proyectos que se encuentran en ejecución en cooperación con las Naciones Unidas. Además, se ha revisado la Agenda de Desarrollo Sostenible. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente este contacto a los estudios. Adelante.